Una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este espacio de noticias de Voces en Libertad, el espacio donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes de Nicaragua. Yo soy Lilibet Gutiérrez. Yo soy Lester Arcia, gracias por acompañarnos y recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales, en Facebook, nos encuentra en YouTube y también en Twitter. Y no olvide seguirnos también en nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com. De inmediato avanzamos con nuestras informaciones. El Hospital España vive un caos tras conocerse que hay varios casos de COVID-19 confirmados. Más detalles en esta nota ampliada de Radio Darío. En el Hospital General España, departamento de Chinandega, se activó la línea de contagio del COVID-19 y podría haber afectado a un número indeterminado de doctores e incluso autoridades de ese centro asistencial. Así lo aseveró a través de un tuit la periodista nicaragüense Tiffany Roberts. Una fuente hospitalaria confirmó que médicos y enfermeras fueron afectados, también camilleros y personal de rayos X, por lo que 9 médicos internos renunciaron a sus puestos. Fuentes consultadas demandan el anonimato por temor a ser despedidos y confirman que los médicos internos consideraron que no cuentan con las medidas de seguridad pertinentes y decidieron salir del hospital por temor al contagio. Esto también debilita el recurso humano que atiende a pacientes, pues se trata de estudiantes de medicina de último año que refuerzan la atención en los hospitales públicos. Mayores detalles en Radio Darío 893.com. ¿Cómo realizan los medios independientes la cobertura en plena pandemia del coronavirus? En este reportaje de República 18 nos lo cuentan con mayor detalle. Y yo creo que estoy dentro de los números que refleja el régimen sobre las visitas que tuvo el MINSA. Porque cuando llegó una señora junto a una policía, llegaron sin ningún tipo de medida de seguridad, ¿verdad? Esos mascarillas, guantes, alcohol gel, en absoluto nada. Solo llegaron con un papelito que yo dudé en tomarlo. Pero me dijeron, le recomendamos que no vea redes sociales porque la gente se está muriendo. ¿Se ha fijado en el mundo? Ajá, le digo yo. Se está muriendo de miedo la gente. Y me sentí muy triste porque ese es el tipo de información que tiene la ciudadanía de parte de este régimen. El periodismo independiente está luchando en este momento contra 3 batallas. Uno, la primera, cuidándose de la represión. La segunda, cuidándose y autoprotegiéndose del COVID-19, porque tenés que andar reporteando. Y la tercera, luchando contra la desinformación. Y esta última de luchar contra la desinformación es una de las más difíciles, porque en algún momento puedes caer en alguna trampa. Hemos visto nosotros que a veces salen los fake news o comienzan a salir de repente algunas informaciones falsas, tratando de que los medios de comunicación caigan, traten, comunican y pierdan la credibilidad, que es el mejor galardón que en este momento tienen. Bueno, que cada vez es más escueta, cada vez son comunicados muy breves. Por ejemplo, ayer, martes 28, pues fue prácticamente un comunicado de 19 segundos la lectura. Hay menos datos, dejan muchas dudas, dejan muchos vacíos. Lamentablemente no tenemos acceso, pues, para preguntarle lo que la ciudadanía a lo mejor le interesaría saber, dónde están esos casos en seguimiento,
qué medidas están tomando, realmente están dándole seguimiento a esos casos de las personas que han tenido contacto. Hay mucha preocupación ciudadana y lo que tenemos que hacer muchas veces es pues buscarlas con esta otra fuente, porque realmente están dejando siempre la información, cuando la quieren ocultar pues deja muchas dudas. Y eso lo dice la ciudadanía, pues no lo decimos nosotros. Continuando con nuestras informaciones, los presos políticos de la Galería 3 y 5 están aislados, enfermos y temen estar contagiados por COVID-19. Así lo revela este informe de actualidad con Dino Andino. Los presos políticos de las Galerías 3 y 5 del Sistema Penitenciario Nacional se encuentran aislados, enfermos, sin atención médica ni acceso a medicina, denunciaron familiares de los reos de conciencia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La Asociación de Familiares de Presos Políticos y el Comité Proliberación de Presos Políticos han denunciado las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles de Nicaragua. Entre los reos afectados están Norlan Cárdenas, Edward Enrique Lacayo Rodríguez La Loba y Max Alfredo Silva. Estos presentan dolores corporales, tos, fiebre y otros males. Organismos internacionales como la OMS, la CIDH y la ONU han llamado a los gobiernos que presten especial atención a los centros carcelarios para evitar brotes del nuevo coronavirus. También solicitaron la liberación de los reos políticos. El personal sanitario está enfrentando dos crisis, la pandemia del COVID-19 y una dictadura que no le está importando la seguridad de sus médicos. El doctor Alejandro Laos conversó con Luis Galeano en una entrevista de Café con Voz. El gobierno, vuelvo a repetirte, ¿verdad?, ha mantenido la información centralizada y no es información de morbilidad atendida en los hospitales, no. Es información relacionada con pruebas de laboratorio para detección de coronavirus. El Ministerio de Salud tiene la modalidad, ¿verdad?, de hacer los informes por teléfono. Es decir, le dicen al hospital negativo. Aunque el médico, el criterio, sepa y diga, no, este paciente murió, es cierto, ¿verdad?, de un infarto, pero fue secundario a que el coronavirus hizo la complicación. Es decir, la causa de muerte es el coronavirus. Es claro, ¿verdad?, de que nosotros no vayamos a tener el número de casos identificados por laboratorio mientras el gobierno maneje la información centralizada de los resultados del laboratorio. Nosotros vamos a tener la información real cuando los resultados del laboratorio los mantenga, los maneje cada hospital. Cada unidad que haga la prueba, ellos tendrán la responsabilidad de ir haciendo la estadística, verá, en tiempo real, del número de casos. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua destituyeron semanas atrás al doctor Miguel Orozco del CIES. Más detalles en este reporte de Confidencial. El doctor revela que no hay buena información por parte de las organizaciones de Nicaragua en cuanto al tema del COVID-19. Personal calificado como es usted y sus colegas en un centro que forma salubristas en medio de una pandemia. Tampoco es un hecho aislado, es decir, el Ministerio de Salud también ha tomado decisiones de cesantear a algunos médicos en hospitales en el momento en que son más necesarios por la pandemia del COVID-19. ¿Hay temor de hablar sobre esta epidemia en el personal médico? ¿Qué está ocurriendo? Por parte nuestra, estamos en una área muy específica que es el desarrollo de recursos humanos. Hay otros docentes con igual o mejor capacidad que van a continuar. Estos cargos son temporales y como te digo, la vocación profesional de nosotros es aportar al desarrollo de sistemas de salud, de profesionales comprometidos, y vamos a seguir donde estemos. Sí hay una, he visto pues el desarrollo que ha tenido la respuesta en parte de las asociaciones gremiales de médicos, y ha sido muy importante, muy valiente, muy clara, no en ánimo de entrar en ¿cómo se dice?, en luchas infructuosas, sino que de aportar de alguna manera a una mejor respuesta para el pueblo de Nicaragua. Eso sí me,
satisface mucho de la sociedad médica, de la asociación médica, colegas muy, muy responsables con sus cargos. Hemos visto en efecto pronunciamiento por una parte del Comité Científico Interdisciplinario, de la Unidad Médica, de la Asociación Médica, y hasta un pronunciamiento que firman más de 230 médicos especialistas en distintas disciplinas, que entre otras cosas le demandan al gobierno que liberen las pruebas del COVID-19. Sin embargo, no hay una respuesta del MINSA sobre estas pruebas. Hasta este momento, el país, las autoridades, los especialistas, ¿pueden conocer a ciencia cierta lo que está ocurriendo con la pandemia o estamos a ciegas? Seguimos a ciegas porque no hay una publicación. Yo lo que quiero es comentarte que no se está haciendo lo que en otros países estamos viendo. Ya hay hasta seguimiento de la genotipificación de las diferentes, de los diferentes serotipos de virus que están circulando en Panamá y Costa Rica. Se hablan de 6 clases diferentes. Solo por dar un detalle de lo que ya debiéramos de estar, porque Nicaragua tiene la capacidad de llevar adelante una estrategia de epidemiología molecular. En este caso, hay laboratorios, hay gente especializada. Es el momento en que un gobierno debe comenzar a convocar a todas esas fortalezas y capacidades, desde lo epidemiológico hasta lo clínico. En lo clínico hay diferentes protocolos que están siendo propuestos. Desconozco el de Nicaragua. Me preguntás, no tengo los elementos internos, pero sí hay muchísimos elementos externos basados en evidencia con un éxito que es capaz de ser probado. Seguimos con nuestras informaciones. Juan Carlos Ortega llama carroña a la Unión Europea por las sanciones emitidas a los funcionarios nicaragüenses. Detalles con el reporte de Nicaragua Investiga. Aunque se esperaba que el movimiento 4 de mayo saliera ese día a sus acostumbradas giras de protesta, esta vez no fue así. La pandemia de COVID-19 hizo resguardar a Juan Carlos Ortega y su grupo de amigos, que 2 días después lanzaron un comunicado que usaron para protestar por las sanciones de la Unión Europea en contra de 6 funcionarios nicaragüenses. En estos tiempos tenemos que saber identificar y desnudar la mentira, identificar y desnudar el entreguismo vendepatria que aplaude los dictados de Washington y la carroña europea, sobre todo cuando estos dictados afectan a todo el pueblo nicaragüense, dice parte del comunicado. Juan Carlos ni siquiera grabó un video desde su casa como lo hizo en otras ocasiones. El comunicado asegura que hay una ausencia de principios en estos grupúsculos que ambicionan llegar al poder para hacer de nuestro país una colonia al servicio del imperialismo yanqui. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Recuerde que hay más noticias en nuestro sitio web www.nicaraguainvestiga.com. En Nicaragua existen varios lugares de tortura donde operan policías orteguistas. Así lo revela el informe que ha preparado Boletín Ecológico con esta entrevista de Pablo Cuevas. Son civiles armados y en otro caso hablan de oficiales de policía. Sí describen torturas como son colgados, mientras están colgados, son golpeados brutalmente, torturas en sus genitales. Recuerdo un caso hace pocos días, donde uno de sus torturadores, que él lo describe como un oficial de policía, le extrajo con una tenaza un colmillo y le dijo que lo iba a guardar como un trofeo de un líder de la protesta. Entonces, acciones bestiales como esta siguen siendo denunciadas en nuestra oficina. Decía que algunos de los casos hablan de lugares desconocidos, son llevados, son sometidos a situaciones de sufrimiento increíble. En el menor de los casos podemos hablar de tortura psicológica. En una noche hasta 16 acciones de interrogatorio, torturas donde les mencionan que le harán cosas muy malas a su familia y que le harán prácticamente la vida insostenible. Doctor, ¿cómo puede haber eso? Cuando en el mero siglo XXI existen derechos humanos nacionales e internacionales, existen países que toman
muy en consideración eso. Existen cortes internacionales que condenan eso. ¿Cuál es la explicación, doctora? Mira, en nuestro país la Constitución proscribe la tortura. En el Código Penal está contemplada la tortura como un delito. En el año 2008, ya estando el presidente, el actual presidente, creó una ley contra la tortura. Y ya no digamos a nivel mundial, pues que está totalmente perseguible por autoridades internacionales. Pero en nuestro país todo eso son enunciados románticos. Las autoridades y grupos afines hacen lo que quieren para obtener información, para infringir dolor increíble, pues. Entonces, en la realidad, en nuestro país, sí podemos afirmar partiendo. La pandemia del coronavirus está afectando enormemente la economía nicaragüense. Así lo refiere el COSEP, ya que los contenedores varados en la frontera de Costa Rica están siendo también parte de la afectación económica, tanto al COSEP como al pueblo nicaragüense. Veamos el informe de nuestros aliados de Nicaragua Actual. La fila de contenedores que esperaba la semana pasada entrar a Nicaragua desde Costa Rica superaban los 15 kilómetros. El estancamiento hoy ha disminuido y se debe a las normas de prevención implementadas de hecho en la zona fronteriza. Se han venido reduciendo a 5, a 4. Hemos tenido días en la semana sin filas y tenemos filas hasta de menos de un kilómetro ahora. Otra es la situación en el transporte de carga que va de Nicaragua hacia Costa Rica y Panamá, quienes están paralizados en la frontera. Esperando la respuesta de las autoridades migratorias de todos los países en relación a una solicitud de pasar de 3 días la autorización de los transportistas en los países de la región a 10 días. Esa respuesta no se ha dado. Esa respuesta ha hecho que entonces los transportistas están en la frontera esperando esa respuesta sin moverse. José Adán Aguerri, presidente del COSET, destacó que debido a las medidas restrictivas del comercio en la región, Nicaragua corre el riesgo de que sus exportaciones de productos lácteos sean canceladas. Nicaragua Actual, Yelsin Espinosa Reyes. Con esta información llegamos al final de nuestro noticiero Voces en Libertad. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas y buscarnos en www.vocesenlibertad.com, el lugar donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes. Recuerde también seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campana de notificaciones para que no se pierda nuestros videos y siempre esté informado. Así como también los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y los medios digitales de nuestros aliados. Será hasta la próxima y recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz.